Banda Max. Somos música, somos familia. Irish. Oye, yo feliz de que estemos acá todos en la cocina. Ya veo que están probando, Chito. Yo ya. Gil. Chef. ¿Qué? Buenísimo. ¿Cuánto le pones? 100 sobre... No, sobre 100. 100 sobre 100. 200. Ah, 200. Al chef, no, al chile. Al chile. Al chef sí le pongo y al chile un 10. Ahora. ¿Eso me preguntaban? Sí, hablando. Oye, por acá vemos que tenemos este librito que me comentabas que es especial. Ajá, es el libro conmemorativo de los 200 años del chile en nogada que fue hace un par de años. Y ahí viene la receta del chile en nogada por si lo quieren preparar en casita. Josi, a ver, para ser la primera vez que pruebas en tu vida, aunque usted no lo crea, el chile en nogada, ¿qué te pareció, hermano? Mira, sinceramente, no. Yo soy totalmente honesto, ¿no? Sí. Mis respetos, es una tradición, no sabía que tenía 200 años. Sé que es una comida de temporada nada más, muy representativo a nivel mundial de nuestra gastronomía mexicana, pero no es mi favorito, ¿verdad? Claro. A mí no me gusta la comida fría, le comentaba, ¿verdad? Me gusta la comida calientita. Claro. Si está fría... No, a menos que sea marisco. A menos que sean mariscos. Los mariscos, sí. Pues sí, ahí sí, esos son frescos. El chile en nogada es como dos team. O te gusta o no te gusta. Yo, Chito, soy team. Me encanta el chile en nogada.